Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo. En esta ocasión te hablaré sobre cómo optimizar Adobe Premiere Pro y el PC de manera eficaz. Rendimiento, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Adobe Premiere Pro es un software de edición que permite editar videos, gráficos, audio y muchas cosas más de manera profesional, lo cual ha hecho que sea uno de los programas más completos de este tipo, convirtiéndose así en un estándar de la industria. Pero a pesar de sus aspectos positivos, es posible cuando se utiliza Premiere Pro se presenten algunos problemas de rendimiento. Si tienes este programa de edición en tu ordenador y has presentado ciertos inconvenientes al momento de usarlo, entonces presta atención, ya que a continuación mencionaré los problemas más habituales que pueden producirse en Premiere Pro y los pasos para solucionarlos y así optimizarlo. Pues bien, si al utilizar el programa se entrecorta la reproducción y el rendimiento es deficiente, debes saber que esto está relacionado con el caché de archivos multimedia, el cual contiene los archivos .cfa y .pek generados por Premiere Pro al importar clips por primera vez a la cesta del proyecto. En este caso específico, eliminar los archivos de la memoria caché puede ayudar a resolver dichos problemas de reproducción y rendimiento. Para esto, lo primero que debes hacer es abrir Premiere Pro en tu ordenador. Estando dentro, debes hacer clic en la pestaña de edición para que se despliegue un menú de opciones, entre los cuales debes ubicarte sobre Preferencias, para que seguidamente selecciones el campo llamado Caché de Medios. De este modo aparecerá una ventana en pantalla, donde debes pulsar en este botón que dice Eliminar no utilizados. Por último, puedes optar por mantener activada la eliminación automática de los archivos del caché. Tan solo lo presionas y luego eliges la cantidad de días que quieres que se realice dicho proceso. Termina presionando sobre Aceptar. Hecho todo esto, ve a tu proyecto y verifica si los problemas han desaparecido o si el rendimiento ha mejorado. Ahora, en el caso de que tengas inconvenientes con el procesamiento, es recomendable que cambies las opciones del procesador. Para ello, haz clic en la pestaña Archivo. Y ahora pulsa sobre los ajustes del proyecto. Luego ubícate en la sección Generales, para que se despliegue el campo Procesador. Y selecciones la opción Aceleración por GPU de Mercury Playback Engine. Si esta se encuentra atenuada o no está disponible, comprueba si hay alguna actualización disponible para los controladores de GPU. Siguiendo estos pasos, seguramente Premiere Pro funcionará mejor en tu ordenador. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!